Tres historias de perritos rescatados que te conmoverán hasta las lágrimas. Número 1. Perrita rogaba por comida en esta casa, hasta que un día, le abrieron las puertas para siempre. Todos los días, esta perrita llamada Matilda acudía sin falta a un hogar para pedir su comida del día. En este lugar vive una noble joven llamada Gema, quien todos los días le daba sin falta su rica comida hecha con todo su amor para ella. Gema ya no podía aguantar más verla sufriendo en la calle, siendo lastimada por otros perros y llena de parásitos que afectaban su salud. Así que un día, decidió abrirle las puertas de su hogar para que ya no sufriera más. Actualmente Matilda está muy estable y es muy feliz viviendo en un hogar lleno de amor, y por fin, esta perrita ya no tiene que pararse en la puerta de esa casa esperando su comida, pues ahora vive adentro recibiendo todo lo que necesita para ser feliz. Número 2. Soldado del Ejército de Colombia rescata a un perrito en la selva y se convierte en su inseparable compañero y fiel guardián. John es un valiente soldado que un día estaba trabajando en su base militar, cuando de pronto, vio a un cachorro sin hogar vagando y buscando comida desesperadamente. El noble soldado decidió nombrarlo Rafa y comenzó a entrenarlo para que pudiera convertirse en un perro de servicio del Ejército de Colombia, pues así podría estar siempre a su lado y ser salvado del abandono en la selva. John y Rafa actualmente son inseparables amigos. Ellos se cuidan mutuamente, viven experiencias increíbles todos los días, han viajado en helicóptero juntos, y lo mejor, es que cuando su dueño tiene vacaciones, este perrito viaja con él a su casa para poder descansar y disfrutar la calidez de su hogar. Y número 3. El emotivo encuentro entre un perrito abandonado y su rescatista. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás sucio? ¿Y por qué levantas la manito así? Tú y yo vamos a ser friends desde ahora, ¿ok? Benji es un tierno cachorrito que fue encontrado en la calle por Sebastián, un noble joven que al verlo abandonado, no dudó en subirlo a su automóvil para darle una mejor vida. Al inicio este lomito se veía un poco enojado y confundido al no saber a dónde lo estaban llevando, pero cuando descubrió las buenas intenciones de su rescatista, comenzó a confiar en él. Es increíble ver el antes y después de un perrito rescatado como Matilda, Rafa y Benji, quienes tuvieron la fortuna de encontrarse con personas buenas que les cambiaron para siempre la vida. Tristemente, aún en las calles hay muchos animalitos sin hogar esperando ser rescatados para poder tener la vida de ensueño que tanto merecen, así que si en tus posibilidades está salvar a alguno, no dudes jamás en hacerlo, pues podrías convertirte en el milagro que llene de luz su vida.